exploración el día de hoy. Estoy con mi compa Jonah Duliate y vamos al centro. Vamos a hablar de un edificio que se construyó en 1942. Está cerquita ahí del Hotel Imperial. Pues bueno, es enfrente. Hablaremos un poquito de la historia del Hotel Imperial y también de la parte que está en contraesquina de él, que fue un hotel que lo hicieron como en 1943. Estaba leyendo así. Lo que me impacta mucho es de que todavía el edificio sigue en pie. Ahorita les voy a poner unas imágenes de cómo fue y también de cómo está ahorita. Lo vamos a explorar por dentro y todo. Este edificio dicen que está desde 1926 y fíjense cómo se conserva, aún está muy bien. Vamos al lugar, iremos a visitar otro de los edificios emblemáticos aquí de Obregón, Sonora, bien viejísimo. Fíjense Obregón, Sonora, chéquense este letrero, se ve como que es de 1970, ¿no? Por el tipo de focos que se ponían en esos tiempos. La imagen que se puede apreciar en las fotos estaba más o menos ahí arribita. Pues el logotipo que decía Hotel Imperial, ahí le voy a mostrar las fotos. Así luce este edificio que tiene ya más de casi 100 años aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Mostraremos este, el Hotel Imperial, y también otro edificio. Este edificio también lo vamos a explorar. El edificio este es tan viejo que leí ahí que también se hacía con adobe, ¿no? Vamos a explorar. Mira qué viejo está. Mira. Chéquense las ventanas. Güey. Todavía tienen, conservan algunos vidrios de. Fíjense, ahí se ven. Vamos a adentrarnos. A la bestia, güey. Está bien viejo, güey. Viejísimo. Miren, aún tiene madera. Eso es como una madera, ¿verdad? Vamos a adentrarnos, pues. Vamos al lugar. Hay que entrar con calma porque se ve que está muy viejísimo. El edificio se ve que está bien viejo. Vamos a adentrar. Pues este era un tipo cuarto, ¿no? Pero era de los que tienen los techos como muy altos, porque supongo, ¿no? Pero ¿para qué había tantas ventanas? Había dos pisos, o era de dos pisos, ¿no? Supongo. Aquí se ve como que era una puerta, pero la sellaron, pues. A la bestia. Mira esos tipos de ladrillos. ¿Cuántos años no tendrá esta pared, please? Muchísimos años tiene. Miren. El techo, pues, ha haber sido de otro tipo de material que ya lo derrumbaron. Vamos a ver el gruesor de lo que viene siendo la pared. Qué grande, ¿no? O sea, doble, lo hicieron doble. Pues. Esta madre es impenetrable. Chéquense. Espérate. ¿Dónde está el jet? Ah. Vamos a entrar otra vez aquí, please. Vamos a explorar. Estamos explorando aquí todavía. Pues se ve mucha ropa así, ¿no? Hey, aquí estoy, ala. Ya no sé qué dice ahí, pero ¿sí lo alcanzan a leer?
rato. ¿Neta, mo? Sí, güey. Allá están unas cuantas y aquí abajo de esa madre están otras, pero bien grandes, verga. ¿Neta, te paniqueas? Sí, güey, a huevo. Mucho cuidado, güey. Ya se está oscureciendo, Flex. Ven, vamos a explorar para este lado. ¿La sacamos la de aquí abajo o qué? No, vente. Ve entrando para este lado. Oye, pues sí está bien grande, güey. Estamos adentro de lo que viene siendo el edificio. Les voy a mostrar cómo era el edificio anteriormente. Lo voy a buscar aquí en Obregón, pero el edificio se ve como que está completamente pues abandonado, pero los cimientos con lo que lo hicieron pues vatos bien pesados porque está muy grandísimo la construcción esta. Son construcciones que duran. Este edificio mínimo debe tener unos 100 años aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Vamos a adentrarnos un poco para allá para checar para estos lados. Tira, chécate esto, güey, cómo se ve. Vamos para arriba, mamón. ¿Viste? ¿Qué, güey? Wow. No mames, esas madres parecen unos pinches. ¿La viste? Sí, güey. Ah. No, ¿ya la viste? Sí. Vamos a. Pásale. Yo voy atrás de ti. No, pero no, pinche. Esa madre está. No sé, güey, ese pinche cartón, pues se me hace que está ahí unos 100 ratos, debe haber, güey, ese cartón. Dale. Vamos a adentrarnos. Mira, aquí este acceso, esta puerta, güey, la quitaron, güey. Vamos a pasarla. No mandan nada, güey. Chequense el cuántos años no tiene esa escalera, güey. Pásale. Espérame, que no hay que entrar así, hay que igual. Dale. Ay, vergas. Ay, verga, güey. Vamos a la planta número 2, miren, hay un poquito de. O sea, que si hay gente aquí viviendo, güey. Sí, era otro techo, güey, que conectaba aquí, pues. Mira. Esta madre está bien tétrico el asunto, güey. Plebes, pues miren. La gente que conoce aquí deben de ver que este edificio, pues, está muy peligroso, güey. Yo estoy aquí arriba, güey, no mames. Aquí está mi compa Jonah. Ahí está el Telcel, ¿no? El Telmex. Y estamos aquí explorando estos edificios que tienen más de 100 años. Mira qué grandísimos están. Nomás que hay un chingo de ratas, pues. Vamos a hacia la otra parte. Vamos para allá. ¿Para qué lado? Para arriba también. Sí, por aquel lado. Por abajo, a la vez. Por donde sea. Abajo. Oye, ¿escuchas? Ah, no, son los pájaros. Vente por aquí, güey. A la bestia, güey. Está muy estrecho esta madre, güey. Ah, güey. Ya llegamos a este extremo. Pues, miren. Estas escaleras, ¿cuánto tiempo no tendrán? Ya no sé si sean seguras. Vamos a subirnos más para arriba. A ver. Verga, me dio un putero de miedo. ¿Pero está entrando o qué? Sí. Ya adentramos por aquel lado, ¿verdad? Pues miren. A ver, dale ahí. No, tú ten, tú controlar. Ey, espérate, mira. Métete esta madre. No te va a caer. Se me cae el cerebro. Ahí está el punto, ¿no? Pues se bloquea en un poco. Es
este. Miren, fíjense las. La esta madre, güey, que está viejísimo, ¿no, güey? ¿Cómo se conserva? Oye, se está oscureciendo, güey. Ahí está la luna, era, si se fijan. Pues aquí ya exploramos y la verdad está bien tétrico el asunto, güey. Chingo de desmadre, basura. Ya es de noche. Vámonos, ya. Sí, 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 lo vi, le tomé. Pues aquí está otro edificio. Vamos a entrar a este, güey. Vamos a ver si no está cerrado. Está por el lado acá de. Aquí sí tiene el electrocutado. ¿Le pasamos para allá? Dale, dale. Pasado. Wow. Fíjense nomás, plebes. El edificio este, qué chingón se ve. Si se notan, ahí como que había un logotipo, el tipo de ventanas con el que se hacían, ¿no? O sea, muy grandes. Y este también, este tipo de ventanas también están bien chingonas. Aquí hay un algo así como que hubo un anuncio ahí. Allá está pues el techo y está esa madre para el agua. Pues esto fue un edificio viejísimo aquí de Ciudad Obregón, Sonora. Lo adentramos ahorita, yo y mi compa Yona. Voy a entrar aquí, a este no me tocó entrar, para ver cómo está. Miren qué tétrico se ve. Control de refrigeración. A la bestia era este arco, güey. A la bestia, se ve bien tétrico, ¿no? Qué curada, las ventanas son las que me llaman mucho la atención como eran antes. A la bestia. Sí, sí, ahorita había una ratilla por ahí, güey. Hay que cuidar ese pedo nomás. Pues esto es, pues, el edificio, uno de los edificios más viejos de Ciudad Obregón, Sonora. Estamos. Aquí tomando video de los edificios que tienen más de un siglo. Estamos tomando un video aquí pues por este tipo de edificios que tienen más de 100 años. Jefe, estos edificios ya tienen mucho tiempo. No les sabré decir, jefe, nosotros somos de aquí, acabamos de llegar nosotros. Estamos grabando un video para el canal de YouTube, nosotros somos exploradores urbanos y estamos dándole un poquito de historia a lo que viene siendo los edificios que tienen más de un siglo. ¿Usted tiene mucho aquí en Obregón? No, acabamos de llegar nosotros apenas, en un jale. Ah, ok, pues ahí va a salir ya en YouTube. ¿Quiere mandar un saludo para la gente? Ahí. ¿Un saludo para dónde? ¿Dónde son? Para Gómez, carnal. Gómez Palacio Durango. Gómez Palacio Durango. Ah, para allá, para los Plan G, ¿no? Simón. Caballero del Plan G, sí. Al ataque. Simón, al punto. Plebes, ahí vean, vayan a ver el video de YouTube. Ahí van a aparecer. Ya está, carnal. Sale, plebes. Ole, Dios lo bendiga, ¿sale? Mijo. Chequense. Sí, sí, exploramos. O sea, no, esta parte no. Pero mira qué chiquito está, güey. No, esta más se puede venir abajo, yo. Está cabrón. Vamos a tomar un video de allá para acá. Guacha las. Estamos aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Yo me tocó con mi compa Yona hacer una exploración en Ciudad Obregón, Sonora. Está por la calle de la Sinaloa y la Guerrero. Y son unos edificios bien antiguos. Creo que tienen más de 100 años. Y queremos contar un poquito la historia de Cajeme, de cómo se fundaron y cómo todo, fue todo eso. La verdad que cada vez que entramos un tipo de edificios así viejos, güey, me dan muchas ganas de conocer la historia, quién lo hizo, quién lo formó, quiénes fueron los que ayudaron para hacer, pues estas, se podría decir, construcciones que la verdad le metieron mucho que ladrillo, dicen que hasta de adobe, algo así.
Es que normalmente las construcciones de antes sí le metían un poquito de, ¿cómo te puedo decir? Pues de fierro, ¿sí me entiendes? Para que duraran más tiempo, no como ahorita, que cualquier construcción no te dura más de 30 años. Y esta, miren, si hubiera un poquito de mantenimiento, créeme que estuvieran bien. Estas construcciones tienen más de 100 años. Igual que Guillermo Curay, que igual que este Francisco Rubio, el del Hotel Imperial. Francisco Rubio, el del... Igual que el Capitán Pérez Aguirre, que está aquí. ¿Cómo se llamaba el capitán de acá? Pérez Aguirre. Pérez Aguirre. Jefe, entonces esas construcciones tenían algún dueño. ¿Cuál? Sí, estas construcciones tuvieron dueño. Esta es el dueño, es el gobierno, porque no heredó nada, no dejó herencia, nada. Era solo, es un español que vino y radicó aquí, que se vino de allá huyendo de España. Y aquí llegó y heredó, igual que Guillermo Curay, que tiene toda esta historia. Toda esta historia que usted sabe, pues usted dice que tiene 70 años viviendo, ¿por qué calles? Aquí, luego ahí, ¿dónde estás? ¿Quién? Barcandileja. Sí. Arriba. Ah, ok, tiene más de 70 años, entonces le tocó a usted, pues anteriormente estamos en el 2024, 70 años atrás, le tocó cómo estuvo esto prácticamente funcionando, le tocó, ¿va? Sí. ¿Qué le tocó cuando, de los principios que estaba usted, qué fue lo que usted le tocó, qué era aquí? Primero que nada fue una tiendita aquí, aquí fue donde están aquí. Ahí, ¿aquí? Y ahí hay un taller de movinado y allá fue nuestra imprenta y allá en la esquina fue telégrafos y de México. Telégrafos de México. Sí. Jefe, entonces la historia de aquí fue desde 1960. Bueno, yo vi unas imágenes de aquí Obregón que era de 1926 y que el Hotel Imperial todavía funcionaba. Que ya murieron todos los dueños, Francisco Rubio, las botas, los Miguel y todo eso. Todos esos son dueños de media ciudad de aquí de Obregón. Sí, todo riquísimos. Todo esto, cerrando este edificio, Diego que vino a heredar este señor, heredó algunas casas y las vendió en vida y ya todo el tiempo vivió solo y solo y se arrumbó el edificio, ya lo abandonaron, murió y... Pero ya el edificio, ¿como cuánto tiene, cuántos años tiene abandonado? El edificio se tiene como 22 años. 22 años, de los 2000, ¿no? Sí. Y luego, pues es un nido de malvivientes también, si se fija, vi mucho que había drogas por ahí. ¿Usted quisiera que aquí en Obregón, pues, limpiaran este tipo de edificios o que... O que hubiera alguno, cierta limpieza pues para... Yo creo que nunca va a haber, compañero, porque precisamente aquí estoy, vive de estatal, vivió aquí, ahí vivió allá, y de que sepa yo aquí, no, nunca se ha compuesto aquí todo el tiempo, niño, de ratas y de todo, de todo. Es más, inclusive no salen los bomberos cada 8 o 10 meses, queman y todo eso, vienen los bomberos nomás a perder tiempo, por sus papeles que queman los cholos acá y todo eso. Bueno, jefe, pues muchas gracias por su tiempo y por la información que nos ha brindado. ¿Cuál es el nombre de usted? Jorge Félix Domínguez. ¿Cómo? Jorge Félix Domínguez, es de los Félix de aquí. De los Félix de aquí. Quiero mandar un saludo. Un saludo a mi tierra, Álamo, Sonora. Álamo, Sonora. Álamo, Sonora, de ahí de las minas. Sí. Pues un saludazo para Álamo, Sonora y un poquito de historia de mi colega aquí, mi compañero. Pues Dios me lo bendiga, jefe. Igualmente, igualmente, suerte. Pues ya vamos a finalizar el video. Estuvo bien chingón. Aquí el señor se paró y nos dijo algo de aquí. Y la verdad sí, un poco de información. Estamos en el edificio este que tiene pues más de 100 años. Pues no, nos vamos a despedir. Y que quiero que la gente comente aquí si hay un edificio que quiere que exploremos. Y también saber un poquito de la historia. Voy a subir unas fotos de cómo fue aquí el video. Y pues sin más que decir, gente, denle like ahí. Si les gustó, si tienen alguna historia, coméntenla, porque después puede haber segunda parte, ya dando la información bien. Estamos en Ciudad Obregón, Sonora, en las calles Sinaloa y Guerrero, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, en el centro. Y chequense el edificio. Sin más que decir, clica foros y con mi compa Yona. Al rato, gente.